A día de hoy, y según los datos facilitados por las propias comunidades autónomas, hay 2.852 grupos en esta situación. Teniendo en cuenta que en España hay más de 380.000 grupos o unidades, esto representa únicamente el 0,73% del total. El Ministerio de Educación y Formación Profesional va a flexibilizar de manera excepcional. Y limitado hasta que concluya el curso académico de la pandemia, cuando se decida que ha concluido el curso de la pandemia, los requisitos para el ejercicio de la docencia, en concreto, el máster que acredita la formación didáctica para ejercer la docencia. Es decir, se podrá nombrar funcionarios interinos para este cuerpo a personas que no hayan cursado ese máster pero cumplan todos los demás requisitos siempre y cuando se agoten las listas de aspirantes al puesto en régimen de interinidad y las de demandantes de empleo.